Serie 280. La serie 280, o más conocido como los 10.000, fue una serie de 4 locomotoras eléctricas bitensión, con un aspecto muy parecido a la serie 276 que hemos visto en el anterior vídeo, fabricados por la compañía francesa a principios de los años 60. De su novedosa tecnología, tenían 2 bogies en vez de 3. Su potencia era de unos 3.000 caballos de vapor, su velocidad máxima de unos 120 km por hora y su esfuerzo de tracción de unos 121.000 kilogramos. Fueron recepcionadas en el depósito de Barcelona Villanova, donde fueron puestos por los ingenieros franceses. En 1971 recibieron la numeración UIC, convirtiéndose así como todos lo conocemos, en la serie 280, pasando al depósito de Alcázar de San Juan, permaneciendo allí hasta el cambio de horarios. Los años pasaban hasta que a principios de 1976 se decidió su traslado a Miranda de Ebro, pero la suerte se había ido abajo, además de desentinar su reparación por diversos problemas técnicos, con lo cual durante 6 años permanecieron apartados en Miranda de Ebro, hasta que en 1982 se decidió finalmente su desguace, y uno de ellos, que sería la serie 280.002 o 10.002, está preservado en el Museo del Ferrocarril de Delicias. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No. Serie 281. La serie 281 es solo conocido por las locomotoras eléctricas con mayor tiempo de servicio en España, ya que al ser retirados, tenía más de 50 años. Serie 282. Seguramente muchas personas que viven en la margen izquierda del río de Bilbao recuerdan esas locomotoras verdes que se afanaron durante años y años en el de vagones de mercancías en la línea de Bilbao a Portugalete, Sartuza y Musquís. Así es, chavales, me estoy refiriendo a uno de ellos, que es la serie 282. La serie 282, o 10.100, fue también una serie de locomotoras eléctricas fabricados por Pat Cock y Will Cox en 1932. Si bien su parte eléctrica procedía de General Electric a través del consorcio Heytom, trabajaban a 1.500 voltios y tenían 4 motores que en conjunto desarrollaban de unos 1.100 caballos de vapor, una velocidad máxima de 70 km por hora y un buen esfuerzo de tracción de unos 12.000 kilogramos. Siempre se mantuvieron en su línea de origen y su mantenimiento se llevó a cabo en los talleres de Olaveaga. En 1984, la serie 282.003 participó en una muestra de material ferroviario que se llevó a cabo en la estación de Madrid Chamartín. Las primeras locomotoras en ser retiradas fueron las series 282.001 y el 004, también en 1984. Existe una fotografía de la serie 282.002 en 1990, que aparece en el depósito de Fuencarral junto con la serie 443, el Platanito. Pero fuera, las series 282.002 y el 003, o ambas, las que tuvieron que ser destinadas a ser preservados. Una vez más, al final se decidió su desguace, que se llevó a cabo en Aranda de Duero.
Y finalmente, las japonesas 289. La serie 289 u 8900 es una serie de locomotoras eléctricas de fabricación japonesa entre 1969 y 72, con un total de 40 locomotoras. Al igual que la serie 279, también era una locomotora bitensión, en ocasiones denominada como locomotora universal, por esa capacidad de poder circular en cualquier línea electrificada de Renfe. Los bogies también eran monomotor birreductor, lo que le permitía, igual, hacer diferentes características. La velocidad máxima que ofrecían sus motores de 3100 kW de potencia eran de 130 km por hora para pasajeros y 80 km por hora para mercancías. La última locomotora en prestar servicio fue la serie 289.039 y que posteriormente fue apartado y dado de baja en mayo de 2010. La serie 289.020 ha sido preservado en Valladolid y la serie 289.015 en Madrid. Y actualmente, el resto de las locomotoras universales de la serie 289 están desguazados. Pero esto no acaba así. Volvamos al pasado a finales de los años 90, con las locomotoras que aún estaban en funcionamiento, pues se decidió realizar unas modificaciones uniendo dos locomotoras como una única locomotora universal. Así es, chavales, estamos hablando sobre la subserie 289.100, o más conocido como los Tandem, ya que constaba de 9 unidades provenientes de las antiguas locomotoras. Al ser dos locomotoras unidas de mando múltiple, se han eliminado y se han añadido a ese espacio elemento de las cabinas para mayor comodidad de los maquinistas. Los años pasaban hasta que entre 2014 y 2017 han pasado por varios cambios. Pero en realidad, en 2020, Go Transport les tiene como transporte de mercancías. Y así acabando con la última locomotora de esta tanda.